Este inmenso muro verde indica el lugar por donde transcurre el cauce del río Guadiana. Estos árboles no tienen competencia, pese a que nadie los ha podado ni regado en toda su vida. Pero este paisaje no siempre fue así. Aquí no hace mucho tiempo predominaban sauces, chopos y álamos. El eucalipto es originario de Australia y Tasmania. Sus primeras apariciones en España datan de finales del siglo XIX, traído allende los mares por monjes y naturalistas. Más de un científico le asigna el calificativo de especie invasora, ya que dificulta enormemente el crecimiento de la vegetación autóctona que desde siempre pobló las riberas de nuestros ríos. Nos encontramos a unos 4 kilómetros al norte de la ciudad de Don Benito, en la provincia de Badajoz, concretamente en las inmediaciones del río Guadiana. Aquí se encuentra la finca La Redondilla y el lugar donde se ubicaba la mítica aldea hasta el siglo XVII. Don Llorente. Desde el principio, historia e historiografía, fábula y relato histórico tienden a solaparse, y los materiales de cada parte se funden o amalgaman en un mismo crisol. Una humilde torre campanario de influencia mudéjar y la nave originaria de un templo, sombras pétreas del pasado, se mantienen erguidas en el lugar. Pertenece esta a la iglesia de San Benito, centro católico principal de la aldea de Don Llorente. Surgió esta aldea al finales del siglo XII de la necesidad de proteger el vado ancho existente en las inmediaciones de la torre campanario, es decir, como puesto avanzado de vigilancia. El sacerdote franciscano Fray Juan Reyes Ortiz de Tobar nos dice acerca de su fundación que tuvo lugar por los caballeros templarios por los años del señor de 1190, siendo el caballero fundador llamado Don Llorente. Desde sus orígenes, la aldea de Don Llorente estaba sujeta al señorío laico de Medellín, pasando en el siglo XV a manos del marquesado de Loriana a través de los vínculos matrimoniales entre dos familias medellinenses, los Portocarrero y los Mesía. En el siglo XVI se mantiene en la Real Chancillería de Granada un pleito entre el conde de Medellín y Justicias de la Villa contra don Francisco Dávila y su hijo, Juan Velázquez, por la jurisdicción de don Llorente. Más allá del posible enlace de caminos, la proximidad física de las aldeas de don Llorente y don Benito dio lugar a frecuentes contactos entre sus habitantes, favoreciendo el que sus vecinos pudieran visitarse entre sí. Fruto de este intercambio serían las uniones matrimoniales y los cambios de residencia. En el año 1530, según el censo de Pecheros, Don Llorente tenía 91 vecinos, que equivalía a 350 habitantes. Las relaciones de vecindad conllevarían las lógicas amistades y enemistades que provocan el trato frecuente. La inmediatez de los términos de ambas aldeas suponía también la proximidad de las tierras de labor y, en otros casos, de los lugares de trabajo. Lógicamente, las frecuentes relaciones entre los vecinos de uno y otro lugar provocarían también un intercambio comercial o incluso financiero. La aldea de Don Llorente coexistió habitada con Don Benito hasta comienzos del siglo XVIII, Este dato lo corrobora el hecho de que, en respuesta al catastro de Ensenada de 1752, la aldea de Don Llorente ya estaba deshabitada.
El cronista Nicolás Díaz y Pérez, en una publicación de principios del siglo XX, afirmaba que Don Benito fue fundado hacia los promedios del siglo XIV por los vecinos de Don Llorente, quienes, huyendo de las frecuentes inundaciones del Guadiana, se establecieron en los terrenos que les ofreció gratuitamente un señor llamado Don Benito Velázquez Dávila, y que por los años de 1490 a 1500 aumentaron su vecindario multitud de vecinos de la villa de Medellín para librarse del vasallaje del conde. La familia de este Don Benito debió ser indudablemente la que disfrutaba el señorío de las villas de Loriana y Don Llorente. Es del siglo XIII, esto es, desde la Reconquista. La capilla de Todos los Santos, que está en el mismo claustro del monasterio de los Padres Jerónimos, sirviendo de parroquia a la villa de Guadalupe, Cáceres, aparece el enterramiento de Don Juan Velázquez Dávila, del hábito de Alcántara, señor de las villas de Loriana y Don Llorente, que se fue a vivir a dicho monasterio, muriendo en él a los 7 años después, el 25 de diciembre de 1572, a los 69 de edad, cubriendo su sepulcro con una losa de jaspe blanco muy hermosa, en la que se ven grabadas sus armas sobre epitafio castellano. Es un error común pretender que la leyenda transcribe un hecho histórico tal cual, aunque no es menos verdad que las leyendas surgen históricamente como relatos. Tratan de personajes y hechos bien ficticios o bien de un pasado reconocible.